Algo realmente curioso que me ha dejado Shingeki no Kyojin es un diálogo que le dice Kruger a Grisha cuando lo selecciona como su próximo titán de ataque. Kruger le dice a Grisha que ha visto una mirada que es capaz de quemarlo todo y que él tenía esa mirada cuando era niño. Es realmente curioso porque cuando Eren es cuestionado por Armin de por qué quiere ir al mundo exterior, Eren le dice a Armin: porque nací en este mundo y todo se quema. Esta mirada capaz de quemarlo todo es la mirada de Eren. Eso es curioso porque Kruger ve cómo sus padres también son quemados. Así que auténticamente Eren tiene un plan muy grande en todo esto. En este video hablaremos acerca de todo ello. Bienvenido y te recuerdo que este video da por sentado que estás al día con el manga de la serie. Así que sin más, comencemos. La libertad es un tema recurrente en Shingeki no Kyojin, obra cuyo nombre es literalmente el titán de ataque. Aunque ha sido traducida al español como ataque de los titanes y ataque a los titanes, Attack on Titan, su significado en realidad hace referencia al titán que actualmente porta Eren Jaeger y que representa el manto de los sentimientos de libertad de los personajes que lo han llevado, como es el caso de Eren Kruger y Grisha Jaeger. Este poder titánico es especialmente interesante porque tiene la habilidad de enseñar a su portador actual memorias del futuro e información importante acerca de este mismo futuro. En este video te hablaré acerca del verdadero significado de Shingeki no Kyojin, en específico del titán de ataque, y cómo sus portadores están luchando generación tras generación para llegar a ser libres, y cómo el final del manga sería el final de esta lucha de 2000 años para por fin ser libres. Comenzamos. Los portadores del titán de ataque y la libertad. En el episodio 58 de el anime correspondiente a la tercera temporada y en el capítulo 89 del manga, cuando Eren Kruger está a punto de pasarle su poder titánico a Grisha e inyectarlo, comenta que alguien podría ver este momento más adelante. Es ahí cuando le comenta a Grisha acerca de volver a tener una pareja. Grisha le comenta que no, sin embargo, Kruger insiste en que tenga un hijo, que se case y que se asiente, que viva dentro de los muros, que viva feliz y tranquilo, que no repita los mismos errores otra vez. Este diálogo es esencialmente importante porque Grisha, después de que su padre le explica otra vez la historia del Imperio Eldiano, el ascenso de Marley, el origen de los titanes, Ymir Fritz y demás, Grisha le comenta a su padre que él y su hermanita Faye en realidad no tenían nada que ver con el Imperio Eldiano de los supuestos años oscuros y que no hicieron nada de lo que comenta en el libro que hicieron sus antepasados y que ellos únicamente querían ver el dirigible, haciendo referencia a que la historia del pasado no era algo tan importante para Grisha cuando era niño, o sea, el Imperio Eldiano, Marley y demás no era algo importante. La libertad de ver el mundo, la libertad de ver el dirigible era lo importante, era lo que tenía valor para él. Sin embargo, como vimos más adelante, después de varios años y que es reclutado por los revolucionarios eldianos, Grisha termina aún más metido en esta historia que le contaron de niño. Incluso lidera a los reavivadores eldianos, estando en el punto opuesto de todo lo que quería cuando era pequeño. Estar lejos de todo este sufrimiento, y también él mismo plantea quién estaba mal, o sea, quién estaba mal, el mundo o él. Sin embargo, él llega a la conclusión de que los dos estaban igual de equivocados. Incluso cuando está reflexionando acerca de todo lo que hizo con Zeke imponiéndole sus ideas, el propio Grisha se da cuenta de que está cometiendo los mismos errores que cometió su padre con él, haciéndole que su hijo viva y sufra las consecuencias de este conflicto de la Gran Guerra de los Titanes, que en realidad no tiene nada que ver con ellos. Eren Kruger libera a Grisha con ese discurso acerca de amar a las personas de los muros, de comenzar a hacer su vida otra vez. Incluso vimos cómo Zeke, al observar las memorias de Eren y todo el transcurso de su infancia, y de cómo Grisha realmente maduró creciendo y criando a su otro hijo, se da cuenta que auténticamente su padre y el que él conoció cambió.
es totalmente otra persona después de recibir su poder titánico y que dicho poder le liberó de esta desgracia que le venía persiguiendo con lo ocurrido con su hermanita Faye Yeager. De hecho, es tanto el cambio de Grisha que cuando tiene enfrente a Frieda Reis y la familia real, no quiere enfrentarlos. Vemos cómo incluso tira su herramienta y dice que no es para luchar, que él es un doctor que salva vidas y no puede hacer lo opuesto. Es Eren quien tiene que impulsarlo y persuadirlo a robarle el poder a Frieda y enfrentarla. Grisha ya había abandonado por completo las cadenas que le ataban a la gran guerra de los titanes y las desgracias de su infancia, pero todo eso vuelve al final. Eren se encargó de regresarle esa información acerca de los sacrificios que hizo Deina, Kruger y los demás reavivadores, que no sea en vano. Ahora que menciono los sacrificios que no deben ser en vanos, Kruger también estaba atrapado en este conflicto, o más bien lo atraparon. Su padre también tenía estas ideas de reavivador y por eso terminó como terminó junto con su madre y un hermano de Kruger. Él también tuvo que vivir como prisionero de su disfraz de Marleano, es decir, fingir ser otra persona. De hecho, él dice que cuidó tanto esto para que no sea revelado hasta el momento adecuado. Todo con la finalidad de pasar desapercibido, enviando a sus compatriotas a la Isla Paraíso. Él, como vimos, sentía mucha culpa de hacerlo. Sin embargo, dice que todos esos esfuerzos deben de continuar y que tienen que tener alguna recompensa incluso aunque él no lo vea, que tienen que seguir. Eren Kruger fue libre en el momento en el cual no envió un compatriota al paraíso. En el momento en el que salvó a Grisha y a su vez le heredaría su poder. Eren Kruger fue libre, ya que al hacer eso aseguró que Grisha le robaría eventualmente el poder al titán fundador, cumpliendo por fin con el objetivo, dando un significado real a todo el tormento que pasó él y que pasaron los que transformaron en titanes no cambiantes, sus camaradas, los demás compatriotas y reavivadores que fueron enviados al paraíso como titanes. Como puedes ver, se ha revelado por medio de sutiles diálogos por parte de Isayama la libertad y cómo ha sido traspasada por medio de el titán de ataque. ¿Cuál es la libertad de Eren? Como puedes imaginar, se reduce a un diálogo también mencionado en este capítulo, que también es mencionado por Kruger, que dice que este diálogo te aclaro que se repite dos veces en la serie. En este capítulo 89 y episodio 59 del manga y en el episodio 9 del anime. Puedes checarlo, que es cuando Grisha le entrega el poder a Eren. Bien, el diálogo es el siguiente. Si quieres salvar a mi casa, Armin y todo el mundo, tienes que cumplir con tu misión. Recientemente en el manga 123 vimos cómo Eren está a punto de cumplir estas palabras al usar el poder titán para poder salvar a mi casa, Armin y a todos, extrayendo las habilidades del titán fundador, conectándose con todos los eldianos, es decir, con todo el mundo que consideraba Grisha, y salvarlos del retumbar de la tierra y también del ataque inminente que iban a llevar a cabo las naciones del mundo. El titán de ataque siempre avanza buscando la libertad, libertad que el portador desea. En este caso la libertad de Eren ya estaba marcada, salvar a Armin, Mikasa y a todos los eldianos, como lo hizo extrayendo los poderes del titán fundador. Y para finalizar te enseñaré el audio final sumado a todo lo que te he dicho de la libertad y cómo la visión de Eren es que todos o toda la forma de vida afuera de los muros sea exterminada, se ajusta a el concepto de libertad que fue traspasado después de tanto tiempo y que ahora va a ser realidad. Te voy a dejar el audio final que fue enseñado en la exhibición final en Japón en julio para pues dramatizar todo lo que te he dicho.